sea, contrario a lo que dice la mitología nacionalista, no es que haya habido un proyecto de país que se hubiera venido elaborando de mucho tiempo antes y que contara con el apoyo masivo de la población. O sea, cuando se produce la crisis del Imperio Español, eso obedece a problemas que tiene la propia España en Europa y no a lo que está pasando aquí en América en general. Es casi como una ruptura inesperada, que aprovechan algunos grupos de poder que habitaban dentro de Chile, de las familias, ¿no es cierto?, más poderosas, tradicionales, para asumir una mayor conducción política de este país. Y ellos son los que instalan el proyecto de Chile como país independiente. Se enfrentan, digamos, al Imperio Español y un poco arrastran a parte de la población a secundar este proyecto, pero entendiendo que también hay segmentos sustantivos de la población que no están a favor de la ruptura con España, que quieren seguir siendo parte de España. Los sectores populares que participan, por supuesto, en este proceso, porque si no, no se podrían haber levantado los ejércitos que pelearon esta guerra, lo hacen en general por obligación o por diversas circunstancias, pero no adhiriendo activamente a este proyecto. Y las veces que los sectores populares en la época se manifiestan de manera más autónoma, se organizan política y militarmente de manera autónoma, lo hacen en defensa de la corona española. Y ahí hay una diferencia con lo que ocurre en otros países de América Latina. Entonces, solo para decir que Chile nace como país independiente a partir de una iniciativa que es de unos pocos sectores de la clase dirigente de esa época, pero que ganan la guerra, logran separarse de España y que empiezan a construir, ya durante el siglo XIX, un país autónomo, digamos, que se empieza a llamar Chile. Y a construirlo no solo en términos administrativos o territoriales, sino también culturales y simbólicos. Cuando uno está configurando naciones, y el proyecto de crear a Chile era como una nación, ¿no?, como una comunidad que tiene ciertas características propias que la facultan para autogobernarse. Esa es la idea genérica de nación, ¿no? Y normalmente los nacionalismos como propuestas ideológicas tratan de buscar elementos que efectivamente aglutinen a las personas que forman parte de esta nación proyectada. Y muchas veces se va a buscar esos elementos en la historia, o en la cultura, un idioma compartido, una religión, etcétera, etcétera. Tradiciones compartidas. Entonces, una posibilidad es ir al pasado prehispánico. Y casi todos lo hacen. O sea, buscar referentes o precursores en las poblaciones originarias. O sea, en el caso de Perú, el Tahuantinsuyo, en el caso de México, los aztecas, en fin. Y aquí también está claramente, digamos, la figura del mapuche, que además tiene, desde un punto de vista nacionalista, la ventaja adicional que el mapuche resiste durante 3 siglos contra España. Entonces sirve mucho como elemento, digamos, identitario originario. Por eso, el primer escudo, en realidad, se incorpora una pareja mapuche como símbolo de identidad. Ahora, ¿cuál es el problema para mantener o para consolidar esa imagen? El primero era que quienes estaban conduciendo el proceso independentista en Chile no eran mapuche, sino que al revés, procedían de una aristocracia que era descendiente directa de los conquistadores españoles. Entonces su capacidad de identificarse derechamente con los mapuches era muy tenue, porque claramente era otro tipo de persona. Eran los descendientes de los conquistadores, ahí en la paradoja, ¿no? Lo segundo, tampoco miraban muy bien a los mapuches. O sea, el mapuche es un símbolo de barbarie, de atraso, de lo contrario a este proyecto civilizador que están levantando estas élites nacionalistas. Pero lo peor de todo, desde el punto de vista coyuntural, era que los mapuches en su mayoría estaban defendiendo al rey. O sea, en la guerra de independencia, la mayor parte de las parcialidades mapuches se ponen de parte de la corona española. Y lo hacen por muy buenas razones, porque mal que bien, con el Estado español colonial se habían logrado ciertos acuerdos de respeto, ¿no es cierto?, a la territorialidad mapuche, a su autonomía política, que a esas alturas, 1810,
se habían consolidado bastante bien y se estaban manteniendo. O sea, la mirada de los formadores de la nación chilena respecto de los mapuches era más bien de conquista y de exterminio, de no respetar su supervivencia como pueblo, como grupo cultural distinto. Entonces, se hace muy problemático esto de levantar al mapuche como un símbolo de la identidad chilena. Pero 20 años después, cuando ya el Estado chileno se empieza a consolidar y abajo el orden portaliano, se decide cambiar la bandera. Y se instala la bandera, o el escudo, porque estamos hablando del escudo, no la bandera. Y se instala el escudo actual, donde ya no aparecen los mapuches, sino que aparecen animales que supuestamente representan, ¿no es cierto?, a la nación, que es un cóndor y un huemul. Y por tanto se abandona toda referencia humana al momento de identificarnos como nación y se la reemplaza por una referencia más bien geográfica, como zoológica en este caso, ¿ya? Que son dos animales, a los cuales encima se les pone una corona a los dos, que es un símbolo, ¿no es cierto?, del poderío chileno, en fin, pero que los sectores más liberales de la época lo encontraron ofensivo, porque una corona a ellos les evocaba la monarquía. Y Chile se estaba supuestamente construyendo como república. Entonces, como esto de poner animales y más encima animales coronados. Entonces, eso habla, digamos, de la dificultad de, en el fondo, inventar símbolos identitarios de una nación que estaba recién construyéndose y que no tenía muy claro qué se quería identificar. Todos nuestros países nacen de la imposición por la fuerza de una dominación imperial española o portuguesa, que transforma radicalmente las sociedades preexistentes. O sea, no es que se haya mantenido, digamos, una sociedad precolonial sobre la cual se monta un aparato de gobierno imperial y que después se va, sino que lo que los españoles hacen en América es como refundar la sociedad y refundarla sobre una base profundamente desigual, polarizada. Los conquistadores y sus descendientes arriba y la gran masa popular indígena, de origen africano, mestiza, abajo. Entonces, cuando viene la independencia no es una revolución social en nuestros países, es una revolución política. Hay un cambio de régimen, hay una liberación respecto de un colonizador, pero como las personas que están conduciendo esto son parte de la aristocracia, digamos, de las clases dominantes, no están interesados en alterar radicalmente las jerarquías sociales. Más bien al revés, lo que quieren hacer es mantenerla. Y esa desigualdad fundamental, yo diría que es una de las tensiones permanentes en nuestra historia, que provocan los principales hechos de violencia, que cambian según la época que estamos analizando. Por ejemplo, en el siglo XIX, después de la independencia, la violencia era principalmente violencia social y policial hacia los sectores populares, a los cuales se disciplina y se somete con todo el rigor de la ley. Digamos, el Estado portaliano y el orden portaliano tienen que ver con eso, cómo disciplinar y mantener disciplinado a los sectores populares a través de la policía, de la cárcel, de la justicia, de los castigos físicos, de los azotes. Luego está la violencia contra los mapuches, cuando ya viene el proceso de ocupación de la Araucanía y de sometimiento por la fuerza del pueblo mapuche. También es uno de los grandes horrores de nuestra historia, cuyas consecuencias nos acompañan hasta el día de hoy. O sea, es un horror que no está resuelto y hoy día tal vez está más candente que nunca, hoy en día. Luego viene el tránsito al siglo XX, donde la sociedad chilena cambia y ya se instala en un modelo mucho más capitalista. Y empieza a aparecer una clase obrera moderna, que es distinta de los sectores populares tradicionales. La clase obrera que trabaja por un salario, que trabaja en un régimen de producción capitalista, que está volcado hacia la generación de utilidades, ¿no es cierto?, que tiene una concepción mucho más rígida de cómo se administra el trabajo, etcétera, etcétera. Y esto provoca una serie de conflictos sociales, la llamada cuestión social. Huelga, formación de sindicatos, formación de partidos obreros, etcétera, frente a lo cual el Estado, ya consolidado, ¿no?, pero que sigue siendo un Estado oligárquico, reacciona nuevamente por la vía de la fuerza, de la represión. Y están las grandes matanzas obreras del principio del siglo XX,
Valparaíso 1903, Santiago 1905, Santa María de Iquique 1907, y así podríamos seguir, porque son muchas. La mayor masacre obrera y popular que ha habido en nuestra historia, por lo menos contemporánea, es el golpe de Estado de 1973 y la dictadura, los 17 años de dictadura. Como estas resoluciones violentas son siempre a corto plazo, porque el problema de fondo sigue, si no somos capaces como comunidad, como sociedad, de resolver el problema de fondo, que son justamente estas desigualdades profundas, si no somos capaces de resolver eso, la historia del horror va a seguir acompañándonos durante quién sabe cuánto tiempo más. La independencia es un proceso que tiene dos objetivos. Uno es romper con España como potencia imperial, pero otro es cambiar el régimen político de gobierno y reemplazar a la monarquía por la república. Reemplazar un régimen basado en la soberanía ancestral, digamos, o divina de un monarca, por un régimen político basado teóricamente en la soberanía del pueblo. En cuanto a lo transitorio, yo lo que les decía es que en la historia todo es transitorio, porque nada se queda estático para siempre. Esa es una característica intrínseca de la historia y menos mal que es así, porque eso permite, digamos, que hasta los peores momentos uno pueda tener la noción de que van a tener un fin, de que nada es eterno en la historia. Ahora, ese sentimiento de transitoriedad en el Chile de hoy está muy arraigado por esta sensación de la transición eterna, digamos, desde la dictadura, de que supuestamente se salió de la dictadura, pero conservamos 25 años después una serie de elementos y de instituciones que son propias de la dictadura, empezando por la constitución y siguiendo por el modelo económico, sin ir más lejos, que son puntales esenciales, digamos, de un orden de convivencia, una constitución que es la que nos organiza políticamente y un modelo económico que es el que determina cómo nos relacionamos, digamos, en términos de actores económicos, cómo nos ganamos la vida y cómo distribuimos la riqueza social entre nosotros. Entonces, en ese contexto, esta sensación de que nunca se dejó atrás la dictadura nos ha pesado mucho en estos 25 años. Y por eso se ha instalado entre nosotros esta noción de que estamos en una transición sin fin, lo cual va en contra, digamos, etimológicamente, desde el sentido de la palabra transición, que se supone que es un periodo breve entre una cosa y otra. Personalmente yo pienso que la transición se acabó hace rato y que estamos en otro periodo histórico, que yo prefiero llamar postdictatorial, que conservando algunos elementos de la dictadura tiene otros que son propios y tiene sus propios problemas y contradicciones. Y entonces, más que seguir viéndonos como en una etapa de transición, creo que es más saludable vernos como un nuevo régimen político y de dominación que claramente no ha logrado resolver los problemas más profundos del país y que por lo tanto tiene que ser sometido este mismo nuevo régimen a una transición. O sea, debemos, creo yo, movilizarnos y apostar por una nueva transición que nos saque ya no de la dictadura que en sí misma ya no es el referente principal, sino que de esta postdictadura en la cual estamos viviendo y que no ha logrado generar una convivencia más humana y más justa.